En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la gente, una mujer de entre el gentío, levantando la voz, le dijo: Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él dijo: Mejor bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Palabra del Señor. Al escuchar el Evangelio, en tantos momentos podemos percibir que se repite la palabra el gentío, la palabra multitud. Podemos ver unas imágenes en nuestra imaginación de tantas personas que van detrás del Maestro de Nazaret. Y se nos alegra el corazón porque Jesús mueve masas. Pero realmente la multitud no es la que persevera en la fe. La multitud no es la que está firme detrás del Señor. La multitud sale a recibir a Jesucristo en Cafarnaúm. Mucha gente saca a sus enfermos a la calle para que Jesús al pasar pueda sanar a todos. Pero luego Cafarnaúm aparece en la lista de los pueblos incrédulos. Es la multitud que escucha la predicación de Jesús para después por la tarde poder participar en un gran milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Pero finalmente, cuando Jesús continúa, los que se quedan son solamente los 12. Los demás se van. Es la multitud que acompaña a Jesús en su entrada solemne a Jerusalén. La multitud y el gentío canta y grita: Hosanna. Pero luego, la misma multitud, con tanta firmeza, levanta una voz totalmente diferente y grita: crucifícalo. Es lo propio de la multitud que congrega Jesús, la multitud que llega y se va, las personas inestables en la fe, que de un momento a otro cambian su compromiso. Cuando estamos pensando en las consecuencias de la pandemia, muchos de ustedes han mencionado una cierta prueba, una purificación, tanto las parroquias como los grupos apostólicos, comunidades. Ya no es el mismo número de personas, ya no se ve masas. La prueba por la cual hemos pasado nos demuestra que nuestro corazón se ha purificado. Hay algunos que ya no caminan con nosotros, hay algunos que se han alejado bastante y de la iglesia y de Dios. Otros han fortalecido su compromiso, han descubierto un llamado nuevo y están caminando con firmeza. Esta prueba nos sirve para entender que Dios quiere llevarnos a una intimidad. Después de un momento cuando nos alegramos tanto, sea por un milagro, por un hecho maravilloso con el Señor, el siguiente paso en el camino de la fe es entablar una relación profunda e íntima con el Señor. Escuchar su palabra, sí. Conmover nuestro corazón frente a la gracia que nos llega, sí. Pero luego también entender que llegan los momentos cuando nuestro amor por el Señor se puede manifestar incluso en el silencio. Nuestra prueba delante del Señor la podemos percibir a través de la alabanza. Creo que es un ejemplo muy claro que tan fácil es alabar a Dios, proclamar su nombre, agradecer cuando todo va bien. Pero la pregunta es: ¿y si mi vida está atravesando una dificultad? De repente pierdo mi trabajo, hay un conflicto en mi familia, me siento enfermo. Entonces, ¿cuál es mi actitud de fe? ¿Cuál es mi expresión del amor por el Señor? Hay una profecía en el libro de Habacuc 3:17.
Dice la palabra, la higuera no retoñará, no habrá en las viñas recolección, faltará la cosecha del olivo, los campos no darán sus frutos, faltarán las ovejas en el aprisco, pero yo me alegraré en el Señor. El Señor es mi fortaleza. Es una profecía, es una expresión del profeta que queremos aprender, sea como sea, permanecer con Dios en todo momento, seguir escuchando la palabra del Señor, permanecer en sus atrios, poner nuestra mirada en Él, sea como sea. Una mujer de la multitud, precisamente, del gentío, exclama hoy, lo acabamos de escuchar en el Evangelio, bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. La respuesta de Jesús es muy significativa, porque también suena como un reclamo para la multitud. Este grupo de personas que va detrás de Jesús, pero no es consciente de la grandeza de todo lo que perciben y no conocen al Señor. ¿Y cómo contesta Jesús? Mejor, dice el Señor, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. El Señor nos hace un gran llamado a todos nosotros, empezando por los obispos y terminando por los laicos. El llamado es escuchar la palabra del Señor y cumplirla en nuestra vida. Es un gran reto y Dios sabe que no siempre es fácil. Que estamos en el mundo, pero Dios no nos quiere quitar del mundo. Nos quiere proteger del mal y quiere darnos toda la gracia para que la palabra del Señor se cumpla en nuestra vida cotidiana. Y así queremos ser bienaventurados, dichosos, los que logran la plenitud. A ejemplo de nuestra Santísima Madre, la que escuchó la palabra, puso toda la fe de su corazón, la guardó en su alma y la cumplió. La bienaventurada, la que proclamamos santa, bienaventurada, escogida, elegida. Queremos ser dichosos a ejemplo de la tierra fértil. Dichosos porque queremos dar un fruto más, el fruto abundante. Al escuchar la palabra de Dios, poner el entendimiento, meditar en ella todos los días. Lo hacemos muy frecuentemente a través de lección divina, a través de la meditación, a través de tomar la Sagrada Escritura todos los días y en la mañana nutrir nuestra alma buscando la respuesta en la voluntad del Señor. Queremos ser dichosos, bienaventurados, como aquel hombre que edifica su casa sobre la roca y entender que los ríos se van a levantar, que los vientos van a golpear contra nosotros, que no estamos exentos de los problemas, enfermedades, de las luchas. Pero sí, vamos a permanecer porque queremos escuchar y cumplir la voluntad de Dios. Y a través de esta parábola del hombre que edifica su casa sobre la roca, entender también el significado del sacrificio. Es mejor entregarse, dedicarse, gastar el tiempo, pero hacer bien las cosas. Poner el corazón, el alma y toda la vida para construir bien, para luego disfrutar de la seguridad y de la paz. Jesús hoy nos dice, dichosos, bienaventurados, los que son humildes, los que no se ponen por encima de los demás, sino los que reconocen su dignidad, estando a los pies de Cristo, y ven y contemplan la dignidad del otro. Bienaventurados los sensibles, los que se conmueven, los que lloran, porque realmente son las personas que ven más y entienden más. Bienaventurados, dichosos, los misericordiosos, los que invitados al perdón y pronunciando el Padre Nuestro, lo practican, perdonan en cualquier momento y cualquier circunstancia. Bienaventurados los que edifican la paz, que no responden con violencia. Y bienaventurados, dichosos los que sufren por la justicia, dando todos los días el testimonio de su fe en Cristo Jesús.
Siento, Señor, que tú me amas. Yo siento, Señor, que te puedo. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Yo quiero estar dispuesto a todo, toma mi ser, mi corazón es para ti. Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor, por eso canto maravillas, por eso canto tu amor. Te alabo, Señor, por tu grandeza, mil gracias te doy por tu gran amor. Oremos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso y Misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz. Amén.